¿Cachai? Pero que es la medición. Bueno, es una empresa que no es auditada. O sea, aquí nadie audita a Time y Bob. O sea, nadie tiene cómo certificar que el rating que existe, que se dice, es el que es real. No está Claro. auditada. Time y Bob no es auditada. Primera cosa que yo encuentro que es impresionante. Porque, Sospechosa al menos. no, y además impresentable porque digamos que todos los dineros que se mueven en la industria televisiva dependen básicamente de lo que dice Time y Bob. Y Time y Bob no es auditada. Ya. Punto uno. Punto dos, sorpresa. O, dentro de la segmentación que entrega Time y Bob y que aparece en los diarios, en los diarios aparece el rating general. Pero Time y Bob segmenta en los mismos estratos que segmenta la agencia publicitaria. Por lo tanto, Time y Bob tiene una medición para el ABC1, C2, D, etcétera, etcétera, etcétera. En el D, y esto nosotros no lo hemos querido decir, pero ya que estamos hablando de un problema, en el D no nos ve nadie. En esta medición, el D no ve Chile se moviliza. Están viendo el caño. Están viendo a Cristian Campo metiéndose por la raja el fierro que todos los domingos de la noche. Perdona que lo diga así. Ya, el D. Pero el ABC1, que ve tolerancia cero, ¿eh? ¿Qué ven? Nosotros tenemos 26 puntos en el ABC1, que ve tolerancia cero. O sea, este país está así. Según la segmentación que hace Time y Bob, que no es auditada por nadie, el pueblo, comillas, D, no nos ve. Ve el caño en la raja de Cristian Campos, digamos. El pueblo. Pero las clases dominantes, la clase ilustrada y todo eso, nos ve a nosotros con 26 puntos. Versus, no sé, 8 de tolerancia cero. Entonces, es relativo. Ahora, nosotros cuando planteamos este proyecto, nosotros sabíamos que íbamos. No nos interesa el tema del rating. Para mí, a mí me importa un carajo el tema del rating, te lo digo abiertamente. ¿Qué me interesa más? Ver qué es lo que está pasando en las redes sociales, Sí, eso mismo quería que es comentarte. otra mirada, digamos, No, ¿cachai? y que